Hola hola buenos días cómo están buenos días sir. buenos días todo bien listos para la clase bueno pues vamos a continuar con este la clase del martes eh, me recuerdan quién me recuerda que vamos a vamos a revisar algo hoy serie la serie. Ok. Bueno, vamos a avanzar un poquito en la clase y ahorita en, vemos lo de la serie, ¿no? ¿Cómo van con su práctica? ¿Se deja o no se deja? Pues lo profe era para entregar hoy, ¿no? Creo que puso la fecha de entrega para ayer. No la corregí, según yo la había eh, cambiado para hoy, pero era para sí, ayer. Sí, es que la cambió, pero. Puse miércoles. Es que antes era el martes y que la puse el miércoles, empezó el jueves. Ah, ahorita la cambio. Ok. Ok. Ahorita la cambio. Este sí, la idea era que era, era para el día de hoy, no para ayer. Ok. Bueno, pues vamos a continuar entonces este, con la clase. Si no hay dudas en cuanto a práctica. Este, Por ahí tengo unos correitos que me enviaron con detalles del validador. Este, pues los reviso, ¿no? Pero este. De ahí en fuera, si no hay otra duda, pues seguimos con, con el tema. Ok. Uh, nos quedamos en... Uh, yo tenía una duda, profesor. Sí, adelante. En la tabla revista, ya ve que en el script 06 tenemos que insertar los datos a las tablas. Ajá. La tabla revista tiene una columna llamada PDF. Ajá. Y este, no sé dónde vino esa porque en el esquema global original no, la tabla revista no tenía ningún PDF. ¿En verdad? ¿En el esquema global no está? Ajá. Sí, sí está. ¿Sí, sí está? Uh -huh. Según yo sí debería. A ver, eso debería de estar en, en, el, en el modelo global, ¿no? Es que estoy revisando pero... la esquema... Global de la práctica 4 y nada más está revista, revista ID, folio, título, fecha de publicación y revista adicional ID. Que es si no me equivoco, lo tenemos en el modo 2. Oh, sí, no, sí, no está, lo que pasa es que es un error. Lo que tenemos es PDF, pero de artículo. Está en artículo. Ajá. Y, y me dices que apareció en revista. Sí. Es que en los ejemplos para llenar las columnas, los registros, las tablas, profe, ahí hay un campo de PDF en revista, pero pues eso yo lo ignoré. Mm, más bien fue un error de la práctica 5, ¿no? O sea, lo correcto es el PDF en artículo. Sí. Ajá. Sí, entonces es un error del, del, del PDF. Ok, ok, ok. Entonces lo ignoramos. Este, sí, por favor. Lo, déjame, déjame lo abro para práctica cinco. Ya, se, ya te ganaste una participación, este, aquí, este campo, ¿no? Sí. Sí, es incorrecto. Este no debería de ir aquí. Lo que debería de ir es... Este sí está bien, ¿no? Y también este, que son, que son empty blocks. Pero este no. Ok. Nada más el detalle es que suprimir esta columna, ¿no? Es el único. Ok. Muy bien, ok. Vamos a, vamos a poner de una vez, si no se me olvida. Este, No sé si está aquí... El día de ayer me contactó también este, un compañero que me hizo, hicimos una corrección de, 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 unos, de unos, eran meramente unas etiquetas del validador que, que causaban un poquito de confusión. ¿Quién fue que se me olvidó ayer ponerle la participación? Anda por aquí. Sí, profe, soy Jorge Lora. Ok. Entonces vamos a poner dos participaciones. Ok, uno sería Jorge, ah, ¿estás con otro nombre? Es, no, es Jorge Alberto Lora Arrendo. Last name, a lo mejor estaban mal ordenados. O a lo mejor andas por acá abajo. Ah, ya te vi. ¿Y quién, quién fue de ahorita? Este, Tomás Arias. Ok. Listo, muy bien, muchas gracias. Ok, lo, lo corrijo, pero sí, digamos ahorita lo que pueden hacer es ignorar este atributo en revista. ¿Vale? Y corrijo el PDF y lo subo en breve. Bueno, algo más de la práctica que hayan visto. Bueno, Yo nada, nada más pendiente lo del. Bueno, ya le mandé mensaje por el grupo profe del manda error en el script de salida del ya en el último paso. Eso es lo del error de la columna, ¿no? Sí. No he detectado bien. Bueno, con hasta lo que leí ayer, no he detectado qué está pasando. Este se ve bien tu script, se ve bien tu, tu fragmento. Pero este ya revisé el, el validador y pues sí está intentando acceder a esa columna, pero déjame vuelvo a revisar a ver si detecto algo nuevo. Si no detecto nada, yo creo que vamos a tener que hacer una sesión en Zoom para verlo en vivo, ¿no? Sí, está bien, profe. Porque... Al, rati, al ratito te contesto. Sí, seguramente es algo de mi, de mi esquema, porque, por ejemplo, a mi compañera de equipo no, no le mandó ningún error. Ella Ajá. sí lo, to, lo tuvo Algo bien. curioso ahí que todavía no alcanzo a detectar, está pasando, pero eh, lo, lo reviso un poco más a detalle y ya te comento, ¿no? Ahorita sí, lo que sospecho es eso, ¿no? Que esa columna puede que te falte, pero oye, sí, sí, en la consulta que mandaste sí la veo, entonces, ah, está curioso. Pero bueno, si no al ratito este, hacemos una reunión vía Zoom. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno. Ok, entonces estábamos viendo ejercicios, ¿no? Recuérdeme cuál fue el último que hicimos, el 7, me parece, que hicimos una reducción por selección, ya la hicimos, ¿no? Más bien. Y estamos fue. viendo el 8, ¿no? Este, ¿me recuerdan? ¿Lo acabamos o no? No me acuerdo si lo acabamos. Déjenme ver aquí en, en nuestro editor. Hicimos hasta el árbol. Pues sí. sí, hicimos el árbol ya reducido. Ya reducido, ¿verdad? Ok, muy bien. Sí. Entonces podríamos ya dar por terminado el 8, ¿verdad? Este. En el 8, sí, miren, aquí aquí más bien nos quedamos hasta este punto, ¿no? Bueno, no sé. Este, sí, ya y de ahí hicimos el árbol con joins y, eso. y Ya de aquí hicimos el árbol, pero no hicimos reducción todavía. Sí, ¿no? Sí, ya. Esta ya es sí, la, la reducción, sí, ya ya vi. O sea, ah. esto, esto fue todo lo que simplificamos, simplificamos algunos términos y al final ya llegamos a esto. ¿Ok? Entonces, eh, la ventaja fue que ya no tenemos que hacer todas estas expresiones, solamente hacer estos joins. Muy bien. Entonces, esto fue lo que sería reducción por join. Entonces, recordemos nuevamente est estas técnicas que estamos aplicando es para tratar de eliminar términos que me generen conjuntos vacíos. ¿no? Bueno, vamos con el siguiente punto. Eh, hasta ahorita vimos ya fragmentación horizontal primaria. Ahora. Vamos a ver qué sucede cuando tenemos una fragmentación horizontal derivada. Aquí también tenemos chance de eliminar algunos eh, términos, sobre todo cuando hagamos joins con conjuntos incompatibles. ¿Ok? Entonces, eh, básicamente, eh, ¿cómo vamos a detectar eso? Eh, miren, tendríamos la situación en la que, ¿qué pasa si tenemos una tabla? digamos así, que está fragmentada de forma horizontal, supongamos así, y tenemos otra tabla que hereda su, su esquema de fragmentación, ¿no? una cosa así. Entonces tendríamos una fragmentación, suponer que es derivada, y puede darse el caso de, por las condiciones que nos den en una consulta, a la hora de, de hacer... Eh, aplicarle eh, la, una consulta, de repente podemos obtener expresiones en donde se requiere hacer un join de este fragmento, tal vez con join con toda la tabla. Ok, imagínense que queremos hacer un join entre ellas. Ok, pero a la hora de hacer join, están de acuerdo que, que no todas las combinaciones van a ser, tienen sentido, ¿no? Eh, por ejemplo, si aplicamos distributividad, vamos a tener expresiones como que. Este fragmento debería ser join con cada uno de los tres. Pero están de acuerdo que si hacemos un join con este fragmento que estos dos estas dos combinaciones las puedo descartar por qué razón? Con toda tranquilidad pudiera descartar estas dos. ¿Quién me dice por qué sería factible descartar esas dos? ¿Qué pasa si intento hacer un join, por ejemplo, de este fragmento con el primero? ¿Creen que me genere datos? No va a encontrar el empleado ID, ¿no? Exacto, ¿por qué razón? Por el efecto que tiene la fragmentación horizontal derivada, ¿no? Todos los IDs que estén aquí, ¿en dónde van a estar también? Solamente en este, en este fragmento, porque de ahí proviene, ¿no? Porque heredó el esquema. Entonces, si nosotros intentamos hacer un join entre un fragmento con un fragmento del cual no, no se derivó, forzosamente esto me va a generar un conjunto vacío. Lo mismo va a pasar con este, ¿no? Cuando intente hacer un join, por ejemplo, de este fragmento con este, este join me va a generar conjuntos vacíos. Entonces, a esto es lo, lo que vamos a tratar de identificar, ¿no? Al aplicar una consulta, si tenemos este tipo de combinaciones, ¿no? Y si detectamos que hay una fragmentación derivada, podemos cancelar términos, ¿ok? Entonces eso es por efecto del tipo de fragmentación. Eh, aquí ya se empieza a complicar un poquito más el asunto porque conforme vamos avanzando, pues puede ser que tengamos ejercicios en donde se combine, ¿no? eh, Las técnicas que vimos las clases pasadas más ahora esta técnica. Entonces conforme vamos avanzando vamos aumentando, ¿no? La, 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 el número de posibles opciones para cancelar términos, ¿ok? Pues vamos a ver un ejemplo. Vamos con el ejercicio 9. Que dice: Vamos a suponer que tenemos empleado y asignación empleado, pero observen que ahora tenemos una fragmentación horizontal derivada, ¿no? A está fragmentada con base a empleado. Y resulta que nos piden esta sentencia, ejecutar esta sentencia. Ok. Entonces. ¿Cuáles son los criterios para fragmentar? Es con base al ID, ¿no? Todos, básicamente aquí, puesto está dividido en dos. Todos los puestos con ID 10 están aquí. No, perdón, discúlpeme, es con el puesto ID. Todos los empleados con el puesto ID 10 están en un fragmento. Y todos los empleados con un puesto que no sea 10 están acá. Y con base a estos dos, hicimos, se hace aquí una fragmentación derivada de asignación empleado. ¿Ok? Bueno, entonces nuevamente vamos a hacer el ejercicio, otra vez consulta algebraica localizada y reducida. Bueno, entonces vamos a empezar con la, eh, la algebraica. Con la algebraica pues vamos a hacer nuestro árbol, ¿no? ¿Quién me dice cómo quedaría el árbol? Empezábamos por dibujar qué cosa. En esta parte. Las tablas. Que serían dos tablas, ¿no? Entonces vamos a dibujar aquí a la tabla E. Ah, perdón. Dejé. Se ve muy feo esto. La tabla M. E. Y la tabla AE. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer entre ellas? Un, un join. join. Muy bien. Vamos a hacer entre ellas un join. Entonces pues esto sería así. Entre ellas vamos a hacer una operación de join. Y luego, eh, después de que tengamos el join, ¿qué vamos a hacer entre ellas? Una selección. Aquí sería empleado ID, ¿no? Empleado ID. Y ahora haríamos aquí una selección. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener una, una selección de qué predicado. Puesto ID igual a 5. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí vamos a poner puesto ID igual a 5. Igual a 10, profe. A 10, perdón. Era 10, ok. Ok. Este es nuestro inciso. A. Ah. Ok. Ahora vamos con el inciso B. Si no hay dudas, ¿no? Consulta localizada. En consulta localizada, ¿qué, ¿qué cambios tenemos que hacer? Profa, ahí no pusimos la proyección porque son todos. Es que es un SELEGA asterisco, ¿no? Ah, cuando es eso, no importa. Sí. No es, ajá, es una, una, una selección pura. Ah, okay. ok. Ahora, en el inciso B, la, la consulta localizada, ¿qué, ¿qué cambio le tendría que hacer aquí? Poner los fragmentos, ¿no? Ajá, sustituir a las relaciones globales por sus expresiones de reconstrucción. ¿Cuáles son las expresiones de reconstrucción de E. Si son fragmentaciones horizontales, debería de poner qué cosa? E1. Unión, E2. E2. Y acá tendría A E1. e 1 y a e 2, ¿no? Entonces lo que haríamos es hacer uniones. Unión y unión. ¿Okay? Y ya que tenemos la unión, ¿qué hacemos? El join. join. Hacemos el join. Y después la selección. La voy a poner por acá. La selección. Y con el mismo predicado. ¿No? Puesto ID igual a 10. Entonces nos quedaría una cosa así. Okay. entonces esa sería nuestra consulta localizada ahora vamos a hacer la reducida eh, voy a hacerlo el proceso largo eh, bueno les comentaba si ustedes desde aquí ya pueden detectar que podríamos cancelar algo lo pueden hacer por ejemplo alguien detecta que se podría simplificar algo de este árbol Eh, quizá podamos hacer la selección antes de hacer el join. De hecho, ¿no? Este, sí. si se fijan, aquí un tip que les puedo dar, un tip interesante es que, ojo, no se vayan con la idea de que siempre las selecciones las tenemos que propagar, ¿no? Eh, hay veces en donde no nos funciona. ¿Por qué en este caso sí nos funcionaría este, distribuir la, la, la selección? ¿Y a dónde quieren que la distribuyamos? Bueno, de entrada, ¿a qué, ¿a qué fragmentos puedo distribuir esta selección? ¿O a qué fragmentos se la puedo aplicar? Asignación empleado nada más. ¿En asignación empleado será, será, seguros? En asignación empleado no tenemos puesto ID. ¿O sí? Tenemos proyecto ID y empleado ID, ¿no? Sí, son las menores no, no del empleado, ¿no? Más bien se las tenemos que propagar hacia empleado. Ahora, imagínense que aquí ya esté la selección. ¿Me serviría de algo? Tenerla aquí, me va a filtrar. O este, más bien, ¿qué, qué, qué pasaría si la ponemos de este lado? Nótese que al, al agregarla aquí esta selección, vamos a tener una doble selección, ¿no? Porque tenemos por, por un lado la selección de puesto a 10, igual a 10 más la selección que está implícita en cada fragmento. ¿Están de acuerdo? Ahora, las selecciones implícitas, ¿qué, qué forma tienen. Nótese que la selección de los fragmentos también tiene que ver con puesto ID. Entonces, si nosotros detectamos que, que el, el criterio de fragmentación es el mismo, o, bueno, o, tiene, o es compatible con este mismo criterio, o sea, estamos usando las mismas columnas. Eso nos puede dar la oportunidad de, de, de cancelar, ¿no? Porque puede que provoquemos conjuntos vacíos. ¿Ok? Si ¿Sí lo visualizan? O sea, aquí tenemos puesto ID y acá abajo también tenemos puesto ID. Si juntamos las dos, los dos filtros, puede que algunos, puede que cancelemos alguno, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado, a lo mejor si aquí el, el, la sentencia huelen, en lugar de ponerles puesto ID igual a 10, no sé. Les hubiera puesto que el nombre del, el nombre del. Puesto sea admin, por ejemplo. ¿Creen que nos hubiera convenido propagar esa selección? Si, si le cambio aquí a nombre de puesto igual a admin. ¿Convendría o no propagar la selección en ese caso? Para efectos de reducir. Si ¿Sí me, ¿sí me explico con la pregunta o no. O sea, si ¿sí me entendieron la pregunta o no. Sí, sí, pero pues yo pienso que sí serviría. Bueno, yo pienso. ¿Serviría, pero para qué? Únicamente para efectos de filtro de registros. Pero no para cancelar. ¿Sí lo visualizan? Sí. Porque no se podría cancelar ninguno, ¿están de acuerdo? ¿No? Miren, vamos a hacer. Vamos a hacer el ejercicio. Tal vez necesitan que les muestre cómo queda el ejercicio y me van a comprender más. O sea, estoy de acuerdo contigo que sí puede ser útil para reducir el número de registros a procesar, pero no nos serviría para hacer cancelaciones. ¿Ok? O sea, generar conjuntos vacíos, porque si les pongo aquí que el, el nombre igual a admin, ¿con qué predicado se podría cancelar? pues prácticamente con ninguno, ¿no? Porque no tenemos otro predicado similar como para ver si me producen conjuntos vacíos. ¿Ok? Pero bueno, vamos a hacer la, la, la expresión y ahorita volvemos a comentar para que vean. Mire, entonces, al escribirla, a ver si ahorita me ayudan, ahora vamos a escribirla, pero de arriba hacia abajo y sobre ella vamos haciendo reducciones. ¿Ok? Entonces... Vamos a poner aquí, este ya es el ejercicio, que es el ejercicio 9, verdad? El 9. El 9, ok, entonces voy a poner acá en nuestro editor, ejercicio 9. Entonces, de acuerdo, nuestra consulta ahora me quedaría, ¿quién me va dictando por si La tienen a la mano. Es este, la, es un, primero es una selección, ¿no? Select all. Select all from A from A, a e. es la selección de ¿De qué predicado más bien, de de Puesto eh, ID, ¿no? Sí. Ok. Puesto ID igual a 5. Puesto ID igual a era 5 a 10. Me habían dicho que era 10, ¿no? 5 ¿Quién me dijo que era 10? Bueno, ok Sí, este Y ahí, y ahí también sería el, el join El join de eh, De E con I es que En, la, en los fragmentos este? dice 10 Y en, en la ah, sentencia no. SQL Dice 5 Ajá, pero a ver entonces Qué bueno que hacen este Aquí entonces, ¿qué sería lo correcto? 5. Aquí debe ser 5. ¿Ok? Aquí debe de ser 5. Es que por ahí me, me soplaron mal. Bueno, aquí debe de ser 5. ¿Ok? Aquí debe ser 5. Muy bien. Porque el 10 eh, no tiene que ver con esto, ¿no? El 10 es, es parte del, de la, del esquema de fragmentación. ¿Ok? Muy bien. Si sí hago la corrección porque eso pues, es importante, ¿no? Ok, entonces sería del join entre... Aquí sería la unión de qué? Lo puedo poner así de EA1 unión con EA2. Ok. y aquí ya aplicaríamos el join, ¿están de acuerdo? El join con quién? Empleado. O poner así: E1, unión, E2. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien. Y de hecho, esto tendría que ponerlo aquí entre otro paréntesis, ¿no? Dudas de esto? Todo bien. Ahora, es lo que les comentaba hace un momento. Qué cosa pudiéramos hacer para simplificar aquí. La selección donde, donde el puesto ID es igual a 5 hacia qué entidad, hacia qué fragmentos lo podría distribuir. Tendría sentido aplicarla en AE en no nada más, ¿no? Ah, aquí estamos. No, ¿no? solo decía, empleado. Asignación empleado, ¿no? Le puse mal las. las... En asignación empleado será E. Entonces, ¿tiene sentido que aplique puesto ID con, con AE? No, solo sí. empleado. Sí, no. Solamente empleado. No, no tiene sentido. ¿Sí lo ven? ¿Por qué no tiene sentido ¿Quién lo explica? Porque no lo vas a encontrar ahí. Porque la columna no existe en asignación empleado. Ahora. Si yo aplico esta selección aquí, ¿qué puede pasar? Si observamos el, el, el esquema de fragmentación empleado justamente, curiosamente, ¿ok? Está fragmentado con la misma columna. Entonces, esto nos puede tal vez eh, permitir reducir términos, ¿no? Es decir, voy a hacer lo siguiente. Esta consulta sería equivalente a escribir qué cosa. ¿Están de acuerdo que esta selección la puedo quitar ya de aquí? Ok. ¿Y en dónde la puedo aplicar? La puedo aplicar directamente a quién? A empleado 1. Ok. Y la puedo aplicar a quién? A empleado 2. Ahora, ¿con qué objetivo hice esto? ¿Alguno de estos me genera conjuntos vacíos? Empleado 1. Si se fijan, empleado 1 tiene puesto ID igual a 10 y yo estoy buscando un puesto ID igual a 5. Quiere decir que este fragmento que le podemos hacer lo podemos quitar. Por lo tanto, la consulta me quedaría de la siguiente manera. C va a ser igual a toda esta parte de aquí. Pero ya nada más tendría un solo, un, una sola expresión que sería la selección con E2. Entonces nótese que ya desde aquí logré hacer una optimización, ¿no? Porque ya no necesito acceder a qué fragmento. A E1. A E1, ¿no? A E1 ya no necesito conectarme. Si estos fragmentos estuvieran en nodos diferentes, aquí ya ahorré acceso el uso de la red. ¿ok? Ahora, ¿creen que ya sería todo? ¿Creen que todavía pudiéramos reducir más? Se puede reducir también con la asignación empleado, ¿no? Porque es, estaba fragmentado respecto a empleado. Es correcto. Aquí podemos aplicar la regla de la fragmentación horizontal derivada. Si yo hago una distribución, tendría que ser un join entre E2 con AE2 y un join entre E2 con AE1. ¿Están de acuerdo? Y eso me va a permitir todavía reducir más. ¿Por qué razón? Por la fragmentación horizontal derivada. Miren. Voy a escribirla. Ok, y entonces vamos a tener esto. Ahora vamos a hacer un AE1 y podemos poner esto. Join con E2 y todo esto haríamos una unión. Ok, todo esto haríamos una unión con otra vez esto. Más no, espérenme. Sería más bien, este, aquí. Después de AE2. Después de AE2. Sí, es sí. cierto. Tienes sí. toda la razón. Aquí. Ok. Entonces, vamos a hacer un join entre AE1 y a e 2 Pero, ¿qué creen? Este término es incompatible. Me va a generar un conjunto vacío. Para todos es correcto, es claro, porque este término me genera un producto vacío. Perdón, un producto, perdón, un conjunto vacío. Es importante que se entienda. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Sí. O sea, esto, esto me está generando un conjunto vacío porque eh, e, 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 AE1, ¿de quién sale? Salió derivado de E1, ¿no? AE1 fue derivado de E1. Ok, y entre E1 y E2, pues son conjuntos excluyentes. Por lo tanto, si yo hago un join con E2, pues me va a generar cero registros aquí. Esto implica entonces que la consulta al final me va a quedar como únicamente el join entre estos dos fragmentos. Ok, y esta sería, este sería ya el resultado de la consulta. OK? Entonces nótese que en este ejercicio es muy muy clara el, el beneficio ¿no? de, de, de aplicar distributividad o de aplicar las reglas de equivalencia. De, de tener cuántos fragmentos al inicio? Cuatro fragmentos. La consulta pudo ser reducida a únicamente dos fragmentos. Si construimos el árbol ya reducido, si regresamos acá a las respuestas, eh, ¿cómo me quedaría? ¿Qué fragmentos son los únicos que van a participar? AE2. AE2. ¿Y qué otro? E2. ¿Están dos, ¿De acuerdo? Dos. Y entre ellos vamos a hacer qué cosa? Join. Ah, bueno, antes de eso vamos a hacer la selección, ¿verdad? En, en E2, ¿no? Le hacemos la selección del puesto ID es igual a 5. Entonces pues aquí pondríamos una. Una selección donde. Puesto ID igual a 5. Ok, esto implica una flecha más. Ok, y ya por último aquí hacemos. La liga. Aquí el predicado sería quién? Empleado ID, ¿están de acuerdo? El predicado. Y, y es todo, ¿no? Ajá. Entonces, nótese cómo de esta sentencia pudimos reducirla a esta otra. Ok, aquí se ve claramente el. La mejora, ¿no? ¿Vale? Entonces, vuelvo a repetir, este análisis es importante hacerlo, porque muchas veces les repito, el optimizador no alcanza, ¿no? O no, no alcanza a detectar este tipo de optimizaciones. ¿Ok? Entonces se va a terminar conectando a todos los cuatro nodos cuando en realidad no era necesario. Solamente a estos dos. ¿Vale? ¿Dudas de esto? Entonces sé si hacemos un resumen, ¿quién me dice? Llevamos hasta ahorita cuántas técnicas para detectar cancelaciones. ¿Quién me dice? A ver, vamos a dar una participación por cada una de las técnicas. A ver, vamos a ver quién, quién, de preferencia, alguien que no haya participado. ¿Quién dice yo? ¿Quién me dice una de las tres técnicas que hemos visto hasta ahora? Nada más no se me amontonen, ¿eh? Uno por uno. Una reducción por Join, ¿no? El primero sería una reducción por Join, que sería qué? ¿Qué, qué, qué buscaríamos tener combinación de qué? De Join con qué? Unión con Join. No, en este caso más bien sería selección con Join. ¿Ok? A un Join le aplicamos una selección y si esa selección es este... Tiene, trae un predicado incompatible con el join, entonces podemos cancelar. El, otro, el, el segundo sería selección por. Ajá, pero de ahí son dos técnicas. Una ya me la dijeron, que es selección con quién. Selección con join. ¿Quién fue quien que me dijo selección con join? Yo. Ok, Irving me dijo selección por join. ¿Quién, ¿Cuál sería la segunda? ¿Con unión? Ok, muy bien. Selección con uniones. Eso, esas primeras dos es para fragmentación, que Horizontal primaria. Y la que ahorita vimos, ¿qué sería? ¿Qué combinación? Pero la derivada, ¿no? Ajá, pero ¿qué, qué, qué, qué se requiere que, que se combine para cancelar en una derivada? Igual, no, selección con join, no, selección con join fue la de la horizontal primaria. ¿En una derivada qué, qué, qué aplicaría? A, miren, me voy a regresar otra vez aquí a, a la semi-join. No. Bueno, va implícito el semi-join, pero realmente no es la operación. ¿Qué redujimos aquí por efectos de una fragmentación horizontal derivada? ¿Qué término fue el que se canceló? Fue... Este, ¿no? Pero este término se canceló, ¿por qué razón? ¿Qué, qué, co qué cosas se está combinando aquí para que se cancele? Estaba conjuntos vacíos. Ajá, pero qué, qué, ¿qué operación es la que me produce el conjunto vacío? O ¿El sea, join? Qué El join. Entonces, en, en, en una fragmentación horizontal derivada diríamos que la técnica sería tratar de formar joins ¿ok? de fragmentos incompatibles aquí la selección no, no nos está ayudando ¿no? la selección de puesto id igual a 5 no es la que está cancelando lo que está cancelando es en sí el join ¿no? porque sabemos que los registros de AE1 son totalmente incompatibles con los de E2 entonces esas serían hasta ahorita las tres técnicas que, que llevamos ¿Vale? ¿Dudas? Bueno, ya llevamos fragmentación este, horizontal, primaria y derivada. Ahora vamos con fragmentación vertical, que este es un ejemplo más sencillito, ¿no? Este, nótese que ahora empleado 1 tiene este criterio, es una fragmentación vertical, el ID y el nombre, y el empleado 2 tiene el ID y el título. Y nos piden ejecutar esta sentencia. De hecho, aquí nada más de verlo, ¿cuál creen que sería la, la, el resultado? La primera. Es decir, ¿están de acuerdo que puedo omitir visitar a quién? A M2. Porque no me piden absolutamente nada de M2. Y aparte es una fragmentación vertical, entonces puedo cancelar este término. Okay, pero vamos a hacerlo paso a paso para que vean ¿no? el, el procedimiento. Bueno, entonces voy a abrir otra página aquí. Y entonces, mismo procedimiento para el inciso A. ¿Qué que, este, en la consulta algebraica, cuántas relaciones tengo que escribir? No. Sería empleado. No, no. Ok, no, pero ojo, aquí estoy en la consulta oh, algebraica. Sí, claro. ¿Qué, ¿Qué debería decir, escribir a continuación? ¿Qué operación le aplico a empleado? Un select. Ok, una, una, un select. ¿Cómo no, que bueno, un select? una proyección. Una proyección, ¿verdad? ¿Eh? Un select. Ok, aquí sería una proyección, muy bien. ¿Y la proyección de qué atributos? De punto. Bueno, de nombre y del ID. Y ya, ¿no? Esa sería nuestra expresión. Que así vinieran en los exámenes, ¿verdad? No, bueno. Eh, ahora en el inciso B sería la localizada. ¿Quién me dice cómo vendría la localizada? Esta es la consulta algebraica, ¿no? Yo. Adelante. Este, sería EMP1 y EMP2, de un lado y del otro. Ok. EMP1. EMP2. ¿Y qué pues, operación es? estaría entre ellas? Es, sería una, este... Hoy. Sería ¿Mm? una, una unión, ¿no? Ok, ¿qué opinan los demás? No, 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 porque es este, horizontal, es vertical, sería un join. Qué un bueno join. que salió ese error, porque este sí. error, ah, cómo lo cometen en sus este exámenes, ¿eh? Mucho cuidado, porque aquí estamos hablando de una fragmentación ¿qué? vertical. Entonces debe de ir una operación de join aquí. Join. ¿Con qué predicado? Con empleado ID. EMP ID. Sí. Ok. Y ya que tenemos esto, ¿qué sigue? Pues, eh, sería la, la selección. No, la proyección, perdón. La proyección. Muy bien. Uh -huh. Entonces aquí ya ponemos la proyección. La PI. La PI, decimos. Con el nombre. Y el ID, ¿no? Nombre y ID. Así, así nos quedaría nuestra consulta, ¿qué? ¿Cómo se le llama esta consulta? Localizada. Localizada. Ahora vamos con el inciso C. El inciso C lo voy a hacer por acá, de este lado. Entonces, vamos a poner aquí. Este es el que. Ya es el ejercicio 10, ¿no? Ahora la consulta, ¿quién me dice? ¿La consulta será igual a qué? La proyección. Muy bien. Nombre y el ID. A una PI. ¿No era la PI? ¿O qué era? Sí, ¿no? A la proyección de. Oh. No sé si es mi laptop, pero creo que las teclas de redirección ya no están fallando. Qué feo. De empleado ID, coma, y la otra sería quién? Y el nombre. El nombre. Y a esta proyección se la vamos a aplicar a quién? 1. Voy a ponerle E1, ajá. Join con E2. Join con y aquí sería... Con el predicado de um, ID. Ajá. Oh. Les digo, mi flecha no está funcionando. Nace no en la tecla de eh, ID. Y esto lo aplicamos a. E2. E2. Ok, así nos quedaría. Ahora, ¿creen que pueda cancelar algo aquí? ¿Que pueda reducir algo? Sí. ¿Qué podría cancelar? Creo que era el fragmento de E1. Es que había uno que no tenía el nombre. No me acuerdo cuál era. Miren. Ah, ok. Se cancela E2. ¿Están de acuerdo que puedo, puedo hacer una distribución de la proyección? Y, la, y como, como aquí a diferencia de, de una, bueno, en, un, en una selección. ¿Qué pasa si la, si la propago en ambas eh, voy a ponerlo primero y ahorita lo, lo comentamos entonces aquí voy a copiar esto y aquí voy a aplicarla nada más a e1 y después, ¿qué pasa si la aplicamos acá? Ok. Entonces me están proponiendo que qué podemos cancelar. ¿E2 o E1? E2. Ok, aquí podemos cancelar E2. Quisiera que me dijeran: ¿todos están de acuerdo que, que esto se vale? Sí. Ok, la razón es que eh, una proyección no me va a aportar ningún. ¿Están de acuerdo que si cancelo esto, este conjunto no, no pasa nada porque no me aportaría ningún dato? Ok. Eh, ¿Por qué? Porque los nombres no están en la N2, ¿no? Solamente está el título. Entonces de aquí obtendría cero registros. Eh, entonces, no, eh, y si hago un join con eso, pues no, no me va a ayudar en nada. Entonces puedo suprimir ese término porque no está la columna. Entonces, en una fragmentación horizontal, eh, perdón, eh, vertical, ¿qué cosas podríamos buscar para poder simplificar términos? Que tengamos por ahí en la consulta SQL una proyección, pero si esa proyección eh, no, las columnas no existen. En, el, en alguno de los fragmentos puede ser que los podamos cancelar, como en este caso. Ok. Ahora hay que tener cuidado, ¿eh? porque no siempre se puede cancelar. Porque si no, entonces podemos eh, obtener un resultado incorrecto. ¿En qué casos creen que no aplicaría esta reglita de cancelar porque no existe la columna en la tabla? Ah, quizá cuando, cuando uno de los atributos, no importa que no nos ayude con la consulta, pero tiene otro que sí. Exacto, tiene a lo mejor. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aplica una selección? Y luego con esa selección hacemos un join. Si de plano cancelamos todo, todo ese fragmento, por el simple hecho de que no está la columna. ¿Están de acuerdo que, que ya no vamos a aplicarle el filtro? ¿Y qué tal si ese filtro se usaba para hacer un join? Entonces eso, esa selección puede afectar el resultado del join. Y si quitamos todo el, todo el fragmento, quiere decir que ya vamos a tener más registros de los que debíamos calcular. ¿Sí, sí me explico? ¿Ok? Ese conjunto que estamos eliminando, si le aplico otras operaciones como... Una selección, por ejemplo, ahí ya eh, no es tan trivial eliminarlo, ¿no? Entonces, no hay como tal una regla porque eso va a depender de cada sentencia en particular, pero sí hay que considerar que no podemos así aplicar proyecciones tan directas, en este caso sí, porque no hay selecciones, ¿ok? Y no pasa nada. Pero hay otros ejercicios en donde sí, hay que tener cuidado con la eliminación por columna, ¿vale? Bueno, entonces para este caso, eh, env y nombre ya sería nuestra solución, ¿no? Entonces, nótese, ya regresando acá, en el resultado, ¿cómo nos quedaría la consulta reducida? Únicamente con E1. Entonces, vamos a tener aquí a E1. Ok. Y de E1. Podemos hacer directamente, ¿qué cosa ya? La proyección. Ok. Y esto es de empleado ID y el nombre, ¿no? Entonces, si observan aquí, ya, este, pues, logramos reducir, ¿no? Que nos ahorramos, tal vez, un acceso remoto a donde esté empleado 2. ¿Ok? Y así nos quedaría el ejercicio. ¿Sí se entendió esta parte entonces? Sí. Tal vez a sí. lo mejor ahorita lo que les comentaba de que no siempre se puede cancelar, queda un poco ambiguo, ahorita lo van a ver con un ejemplo, ¿no? Entonces básicamente eso es cuidar, ¿no? Si, si realmente la eliminación de ese conjunto no me va a repercutir en, en otras expresiones, ¿no? Porque si, si la respuesta es sí si repercute, debería de conservarlo. ¿Ok? Bueno, entonces esto fue fragmentación vertical. Realmente es muy sencillo, ¿no? Lo, la regla general que aplicaríamos, ¿no? Tratar de cancelar por columna. Pero donde viene ya lo interesante ahora sería en, en esta parte, ¿no? De la fragmentación híbrida. ¿Ok? De la fragmentación híbrida. Bueno. En este caso, básicamente, pues la, la manera, la estrategia aplicaría una combinación de las técnicas anteriores, ¿no? Aunque eh, se recomienda, ¿no? Seguir este orden: primero tratar de ver si podemos reducir algo por cuestiones de fragmentaciones horizontales primarias. Después sería tal vez por fragmentaciones eh, derivadas. Eso como primer punto. Posterior ver si podemos Reducir por cuestión de fragmentación vertical. Y nos siguen aquí marcando que, este, pues nos conviene aplicar distribución de joints sobre uniones y eliminar joins sin uso. ¿Ok? Bueno, ese sería como que los tips generales, ¿no? Digo, meramente son sugerencias. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 11. Vean que, este, tiene aquí una fragmentación combinada, ¿no? Es una híbrida, ¿no? Este, si quieren, eh, denme un segundito, voy, este, y ahorita regreso rápido, si quieren, mientras vayan viendo cómo quedaría la, la sentencia algebraica, ¿no? Voy y vengo muy rápido, denme un segundito. Sí, estoy Listo ya. Ok. Entonces vamos a hacer nuevamente este ejercicio. Eh, voy a abrir otra, este, otra pestaña. Entonces vamos a empezar. Nuevamente la consulta algebraica. Voy a escribir, bueno, vamos a entender primero cómo está esta tabla. Es una sola tabla. ¿Y cómo está fragmentada? Bueno, ¿quién me dice primero ¿qué, qué se hizo? ¿Una horizontal o una vertical? Vertical. Muy bien, primero se hizo una vertical, ¿verdad? Estaríamos primero haciendo una cosa así. ¿Cuántos fragmentos verticales fueron? Dos. Dos. Muy bien, son dos. Se hizo esto y después qué se hizo. Algo, una, horizontal, una horizontal, pero eso está aplicando a ambas, ¿no? No es cierto, nada más está aplicando a uno de los dos fragmentos, ¿no? O sea, C ¿se sería una cosa así. ¿No? Ajá. Ok. Este, este el, el grande, ¿quién es? ¿E1, E2 o E3? E3. E3. Entonces, E3, muy bien. Y aquí tendríamos a E2. Y E1, ¿vale? Entonces, por lo tanto, eh, nos quedaría nuestra, vamos a hacer nuestra primera consulta eh, algebraica y nos piden la consulta hacer el, el nombre de empleado donde la ID sea 600. Y curiosamente vean que pues, los criterios ¿no? de, de fragmentación. Entonces, vuelvo a repetir, eh, hay que tener cuidado, ¿no? Este, cuando quieran distribuir algo... Hay que validar si nos conviene, ¿no? Eh, cuando los predicados sean eh, eh, parecidos, de tal manera que me permitan cancelar. Entonces, en la algebraica tendríamos lo siguiente. Ok, tenemos la relación que sería quién. Empleado. Y de aquí le vamos a aplicar qué cosa? Una selección. Donde el empleado ID sea 600, entonces tendríamos algo así. Esto para acá y después tenemos una sigma. Ok. ¿Con qué predicado? Igual a 600. Ajá, Creo que era igual. Era el um, el ID. Ajá. Ok, este sería emp ID igual a 600. Y de aquí aplicamos una proyección, ¿cierto? Sí. ¿Qué sería la proyección de qué atributos? De empleado ID y su nombre. Muy bien. Empleado ID, coma nombre. ¿No? Esa sería nuestra consulta. Algebraica. Ahora fíjense, aquí viene algo interesante. ¿Cómo sería la consulta localizada? Esa E tendría que sustituirla por, dijimos, ¿por qué cosa se sustituye? Los fragmentos. Ajá. ¿Cómo sería eso? E uno. Ajá. Vamos a poner E1. Bueno, okay. se ponen los tres fragmentos. Ponemos los tres acá, ok. Ok. Y E3. ¿Y ahora qué hago? Unimos E1 y E2 y hacemos un E3. Y Exacto. Otro. Aquí, ¿saben qué? Los voy a poner un poco más abajo porque este, creo que no me va a caber. Ok. ¿Y qué dijimos? ¿Unimos a quién? El. Y luego el resultado de esta unión, ¿qué, ¿qué hacemos con ella? Con E3. ¿Qué operación hacemos con E3? Join. Un join. Abusados, ¿no? Con esto, no se vayan a confundir. Esto depende ya del esquema de fragmentación. Que esto es un join. Su predicado del join es. MID. Ok, y luego, ¿qué seguiría? La selección. Ya la selección. y la igual selección. A la Ajá. Ah, me sale una sigma muy fea, pero bueno. Este, La selección de. Igual a qué, 600. Y finalmente, la proyección. La proyección de empleado ID y nombre, ¿verdad? Empleado ID y nombre. ¿Dudas con esta con el inciso B? No, profe. Ok, y este sería query qué, ¿Quer query qué? Localizado. Bien. Ahora, pues vamos a volver si quieren a escribir la. la... O alguien detecta que, que se podría cancelar aquí. Como que no es tan trivial, ¿no? Verlo así. El 3 se puede cancelar, ¿no? Puede ser, ¿no? Y e también, ¿no? Ok. Sí. Entonces ahí ya más o sí. menos ya se dieron cuenta, ¿no? ¿Qué cosa podemos cancelar? Los, lo voy a resolver así, este, completamente, todo, todo el proceso, pues para que quede más claro, ¿no? En un examen ustedes, bueno, yo recomendaría que hagan el análisis, porque puede que luego se, se equivoquen o se hagan sus expresiones, ¿no? O por lo menos, tal vez no ta, tan a detalle, pero sí por lo menos escribirlas, ¿no? Y así nos damos, nos, nos podríamos equivocar menos, ¿no? Ejercicio, es el 11, ¿verdad? Entonces, ahora nuestra consulta nos quedaría que una pi... La selección de quién? De EMP. EMP ID, nombre, si ¿Sí estoy bien, si ¿Sí es el nombre. Sí. Ok. ¿Y eso se lo aplicamos a quién? A una selección. A una selección muy bien, que sería una sigma de qué predicado. En igual a seiscientos. Ajá. Igual a seiscientos. Y esa selección se la aplicamos a. A la unión de E1 y de E2 al join más bien, ¿no? Ya tenemos la selección y tenemos que hacer un join entre E3 y la unión. ¿Están de acuerdo? Lo puedo poner así. E3. ¿Y qué hago con E3? Okay. join con la unión de E1 y E2. E1 y E2. Eh, oh. ¿Qué le pasa a mi teclado? E1. Unión... Oh, okay, que la canción. ¿Así? Muy bien. Sí. Ahora, ¿qué cosa creen que podamos reducir aquí? Recuerden, en una fragmentación horizontal, eh, perdón, híbrida, los tips que nos dijeron es que primero tratemos de aplicar qué técnica. Eliminar relaciones vacías en fragmentos verticales. Esa como primer orden, no. Eso sería como que al final. Primero trataríamos de aplicar cuáles, las de la eh, fragmentación. Horizontal. Horizontal primaria. Horizontal. Ok. Después tal vez las derivada y hasta el último la vertical. Ok. Eso es meramente convenciones y, y el orden puede variar, ¿no? No es una regla realmente. Entonces, si la tratamos de seguir, ¿qué, qué podríamos intentar hacer primero? ¿Qué operación? Quitar... Puede... Ajá. Distribuir. Bueno, podríamos quitar E1. Ok, ¿y cómo quitamos a E1? Porque el predicado de E1 es quién? Dice que E1 es todos los empleados que tengan el ID menor o igual a 500. Pero aquí nos piden 600. Entonces, E1 muy probablemente, ¿qué va a pasar? Se va, se, se va a cancelar, ¿verdad? Este con E2, bueno, voy a, voy a reescribirla y ahorita vemos quién cancela, ¿no? Entonces, esa selección sí me conviene propagarla. Ok. ¿Qué sería esto? Y están de acuerdo que podríamos poner, ponerla así. Y también repetirla aquí. Y también la podríamos repetir acá. Me falta un paréntesis, creo que... No, ¿verdad? Así. No, de hecho sí me falta uno, que es el de la unión. Ok. Ahora, me decían, ¿qué cosa podríamos cancelar aquí? ¿E3 podría cancelarse? Todavía no. Todavía no, ¿verdad? E3, porque, se si fijan, para efectos de esta selección, e3 este, es, es, un, es un fragmento vertical, entonces realmente este no, no, no le afecta a esta selección. Ahora, con E1 dijimos que E1 sí me va a generar qué cosa, un conjunto que vacío. vacío. E2. E2 sí no. se queda, ¿no? Porque son mayores a 500. Aquí buscamos 600. Si son mayores a 500, no puedo cancelarlo, ¿no? Entonces, esta sentencia la podemos reescribir de qué manera. Ya quitando este término, eh, nos quedaría eh, el joint con únicamente E2. E2. E2, ¿no? Entonces, quitamos esto. Y, creo que y sí ya, puedo, ya puedo quitar este paréntesis, ¿no? Uno de estos paréntesis. También arriba creo que le... Ah, no. Ok. Muy bien. Entonces, ¿se fijaron que primero usamos la técnica de fragmentación primaria, ¿no? Una selección con join, ¿no? Más bien una, una selección con este, aplicado a, a un fragmento, podemos cancelar. Ahora, ¿qué otra cosa se les ocurre? Pues, como no hay derivada. Sería ya aplicarla con la fragmentación vertical. Es correcto, no hay derivada, entonces no tenemos aquí este que aplicar esa técnica, iríamos con la proyección. Ahora miren, aquí es donde eh, les comentaba que hay que tener cuidado. ¿Ok? Eh, ¿Qué pasa con esta proyección? ¿La puedo distribuir? ¿Ok? Y al distribuirla, Quiere decir que podría cancelar cuál de los dos fragmentos. Mira, voy a hacerlo. Esta, fragment, esta selección la podría aplicar a quién. Inclusive la puedo aplicar hasta acá, ¿no? Voy a poner esto así. Y puedo poner esto así. Aquí me falta un paréntesis, ¿verdad? Ok. Pe pero ahí la distribuyó, perdón. Ajá. ¿Y por qué no borramos? Bueno, ¿por qué no se borró la el primera proyección? Aquí es. Este, si Sí se puede eliminar, ¿no? Porque nada más es ID y nombre en todos. Sí, creo que sí. Sí, sí la podemos, este. Porque al final el join me va a regresar el ID y el nombre, ¿no? El ID y el nombre. Ok, sí. O sea, no necesito aplicar una doble, ¿verdad? En este caso. Sí. Es, es correcto. Ahí está. Ahora viene la pregunta. ¿Puedo cancelar algo aquí? Sí. ¿Quién podría cancelar? E3 o E2? Fíjense, observen aquí. aquí E3. E3, ¿verdad? Entonces, en teoría, esto puedo cancelar. Ahora, antes de, 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 antes de confirmar si se cancela o no, tenemos que analizar porque observen que este fragmento, aparte, lo estamos involucrando con un join y aparte tiene una selección. Entonces hay que analizar si, si eso no le va a impactar al join. ¿Ok? Porque acuérdense, si, 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 yo, si yo cancelo esto, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar con el join? ¿Están de acuerdo que el join ya no se va a hacer? Nada más me quedaría la parte derecha. Entonces mi pregunta sería, si, si omito el join, ¿alteraría el resultado? No. La respuesta sería un no. ¿Por qué razón? ¿Quién me dice? ¿Por qué no? Es correcto, no se va a alterar. Porque lo que se busca nada más está en la tabla de empleado, no en la de... Bueno, en, en el fragmento de que es mayor a 600 y nada más quiere el nombre, no quiere otra cosa. Ajá, pero no es exactamente la, la, la respuesta correcta. Porque, porque bueno, E3 es todo completo, bueno, por así decirlo, todo trae, trae todos los registros, pero únicamente los que queremos viven en E2. O sea, si bien, sí va a haber un match, pero pues el match lo trae más bien E2. Okay. Miren, como bien, comen, como bien com comentan, en E3 y en E2 están el 100% de los registros. ¿Están de acuerdo? Si observamos aquí. ¿No? Bueno, de hecho no es cierto. Están en N2 están los que son qué, mayores a 500. Lo voy a poner así. Mayores a 500, ¿ok? Y aquí estarían en N3 quién, todos, ¿no? Aquí estarían todos, todos. Hasta ahí vamos bien. o no. Sí. Ok. Ahora estamos aplicando el mismo predicado. Al tener el mismo predicado, si digamos, si yo no aplico a quién intentamos cancelar? ¿A este o a este? Estamos intentando cancelar a E3, ¿no? Quiere decir que sí, no, bueno, vamos al revés. este a ver, espérenme. lo puse al revés. No. E3 es este, ¿no? Este sí. es E3. Estamos intentando cancelar a este. Mi pregunta es si a la hora de cancelar no tendrá impacto en el join que vamos a hacer. En cuanto a registros, me refiero. ¿Están de acuerdo que si hago el join de, de, de todos estos registros que son mayores a 500 contra todos, no importa? Porque pues este conjunto es mayor. Porque nada más tenemos el nombre, ¿no? no, 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 no. Pero a lo que yo me refiero es con los registros, ¿ok? Nótese no bien. Y a lo que yo me refiero es a los registros. Yo ya sé que nada más quiero el nombre, pero a lo que yo me refiero es qué pasa si el número de registros es distinto si quito el join. O sea, tenemos que asegurar que el número de registros no se altere. Si me doy a entender con eso. O sea, no nada más es validar. Ah, la columna no está en este fragmento, ya lo elimino y punto. Ahí no queda el asunto. ¿Ok? Porque, ¿qué tal si a la hora de hacer el join me implica que el número de registros varíe? ¿A qué voy? Imagínense, si, si, si no quitáramos absolutamente nada, vamos a suponer que al hacer la operación, ¿qué tal si al hacer el join me genera 10 registros? ¿Y qué tal si quito el join? Si quito el join, entonces están de acuerdo que, que me daría pues, todos los registros que tenga este fragmento, ¿no? ¿Y qué tal si cuando hago eso resulta que me da, no sé, 15 registros? Si esto varía, entonces estamos mal. ¿Sí lo visualizan? Aunque yo nada más quiera el nombre, ¿no? A la hora de aplicar el join, recuerden que el join eh, me puede provocar un filtro de registros. Si esto varía, entonces no podríamos eliminar a E3 aquí. Por eso mi pregunta viene, este, si alterará algo el número de registros si quito a E3. Es lo que quiero que analicemos. Primer punto, si ¿sí sí se entendió la pregunta para empezar? Sí. sí. ¿Ok? Muy bien. Si se entendió la pregunta, entonces ahora díganme, ¿afectará si quitamos a E3 o no? Pero, ojo, bajo el entendido de los registros, ¿no? no, no yo ya sé que me pueden decir, sí, no pasa nada porque ahí no está la columna, pero no quiero ese análisis. Okay. O sea, quiero el de los renglones. ¿Ok? No afecta porque. El mismo número de renglones los vamos a tener del lado de la tabla de mayor a 500. Es correcto. Ah, Bien. E3 tiene el 100% de los registros. Entonces, ¿qué, qué, me das, ¿qué me daría un join si hago todos los registros que tengan ID mayor a 500 contra, todo, contra todos los IDs que existen? ¿Están de acuerdo que me da la misma cardinalidad, sí. ¿No? la que está del lado izquierdo? Entonces, este join realmente no me está ayudando. Tranquilamente sí lo podemos eliminar. Ahora, ¿qué pasa con la selección? Hay una selección que se está aplicando también a E3. ¿Esta selección quién es? La de empleado ID igual a 600. Eh, ¿Están de acuerdo que no va a afectar? ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo predicado que tengo acá. Ok. Entonces, al final de cuentas, este predicado también lo estoy aplicando en, en E2. Entonces, da lo mismo si lo aplico una vez aquí o una vez acá. ¿Qué hubiera pasado si los predicados fueran distintos? Si tuviera un predicado diferente en E3, ¿no? Imagínense que les digo, tráeme todos los empleados, ¿no? Este, en E3 que tengan el título de ingeniero. Porque en E3 está el título de eh, con el puesto ID más bien, ¿no? Si yo les dijera, e3 trae un predicado que, di, que diga puesto ID igual a 15, por ejemplo, están de acuerdo que aquí sí me impactaría en el join. ¿Por qué razón? Porque si quitamos el join, sí, ya estaríamos incluyendo a todos los empleados sin importar el ID del puesto. Y entonces eso ya no me va a generar la consulta equivalente. En esa situación, si aquí, por ejemplo, en E3 tuviéramos otra selección aquí y que no estuviera aplicada acá en N2, ahí tendría problemas. Entonces, en esa situación, la, el resultado se quedaría así, no podríamos quitar a E3. ¿Vale? ¿Sí se entendió entonces esa idea? Sí. Muy bien. En la serie, no se preocupen, en la serie tienen un caso así. Entonces, si ustedes detectan bien en dónde es esa serie, este... Eh, en dónde está? Ya con eso estamos del otro lado. Entonces ahí les encargo, ¿no? En, en la serie traten de identificar una situación en donde hay una fragmentación vertical, ¿ok? Y, y ver si, si se puede eliminar o no, no. La respuesta sería es que no van a poder eliminarla por justamente una situación de este estilo, ¿vale? Entonces concluyendo, en este caso sí podemos eliminar, entonces eh, ya nuestra consulta nos quedaría de la siguiente manera. Voy a quitar ya esto. Entonces decíamos que sí, podemos quitar a E3. Entonces, por lo tanto, eh, quito esto. Por lo tanto, el join se va a eliminar. Y nada más me quedaría esta selección así. Ok, pero todavía puedo aplicar aquí. Propiedades, ¿no? Vean que se me formó una doble selección aquí. Esto lo puedo simplificar de qué manera. Quitar una selección. Quitar una de las dos selecciones, ¿no? Propia de, de las propiedades de equivalencia que vimos. Y ya podría quitar uno de los paréntesis. Y ya acabamos. Ah, no es cierto, me faltó uno. Aquí. Ahora, este, la consulta originalmente que me pide el ID y el nombre, ¿no? No, nada más me pide el nombre. Entonces todavía me falta un paso, ¿no? Hacer una proyección del nombre. Exacto. Entonces, pues voy a aprovechar que aquí ya lo tenía. No, espérenme. Ok, entonces nada más le agrego la proyección adicional. Que sería aquí hacer una proyección de... Espérenme. Proyección de el nombre... Oh, ¿qué pasa con mi teclado? Bueno... No sé si mi teclado es el sistema operativo. Nombre. Y ya. ¿Preguntas de esto? No. Bueno, a mí sí me surgió una duda. El select, bueno, el, la proyección y la selección tienen la misma jerarquía, ¿no? Por así decirlo. O sea, no importa si va uno primero o tres, pues. Es correcto. Ok. Ok. Sí. Es. Muy bien. O sea, todavía aquí podríamos hacer, podemos cambiar el orden para evitar esas dobles proyecciones, ¿no? Sí. O sea, ¿qué podría, ¿qué podría haber hecho primero? Miren, aquí todavía podríamos hacer algo más simple. Que primero apliquemos qué cosa. La proyección de la selección. Exacto. O sea, Voy a copiar esto. Primero hacemos la selección. Se la aplicamos a E2. Ok. Y, y ya... Por último, haría una... Proyección de el nombre. Y esto se lo aplicamos a una A E2. ¿Están de acuerdo que es equivalente? Sí. sí. Ok. Entonces, pues ya al final nuestra, nuestra consulta reducida quedaría como regresando aquí al diagrama. Ok, todo esto se redujo o fuimos capaces o se, fue, fue factible reducirlo a... Era E2, ¿verdad? E2. Le aplicamos una selección. ¿Con qué predicado? Igual ID 600. igual a 600. Muy bien. Y finalmente una proyección con... El nombre. Ok. Y ya acabamos. Entonces, este, se dan cuenta lo importante que es hacer este análisis cuando tengamos... Eh, Sentencias SQL distribuidas con una base fragmentada, ¿no? Entonces vean que aquí logramos inclusive quitar aquí en a, a 2 y A 3 ¿Ok? Y, muy, y todavía muy probable. Bueno, esto se va a ejecutar de manera local en el sitio E2. Y si la consulta se lanza sobre E2, pues todavía tendremos más beneficio, ¿no? Porque la consulta queda totalmente local. Ok. Más adelante en el tema 5, ahora ya vamos a pasar, esto es pura álgebra relacional, ¿no? Pero ahora en el tema siguiente ya vamos a pasar a, a verlo, pero ya en SQL, ¿no? Este, cuando tengamos nuestra base fragmentada, eh, hay un ejercicio muy interesante en el que vamos a lanzar la consulta al manejador y vamos a ver qué, qué fragmentos son los que va a visitar el, 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 el manejador, a qué fragmentos va a acceder. Y ahí nos vamos a dar cuenta que, que el optimizador no va a alcanzar a darse cuenta que puede llegar a esta simplificación. Entonces, nos va a resolver la consulta, pero no de una forma óptima. Entonces, nosotros ahí es donde le vamos a ayudar al optimizador y vamos a decirle, mira, esta consulta mejor hazla así. ¿Ok? Y vamos a llegar a lo mismo. ¿Vale? Entonces, muchas ocasiones en, ya en... En un proyecto real se tienen que hacer estos análisis para formular sentencias lo más óptimo posible. Sobre todo, imagínense si queremos consultar grandes tablas, ¿no? Pues es vital hacer estos, este tipo de análisis. Bueno, ¿y qué creen? Pues ya acabamos el tema 4. ¿Ok? Entonces ya se nos juntaron por ahí dos series, ¿no? La de la parte 1 y la parte 2 Este. ¿Les parece si revisamos entonces la serie de la parte 1? Sí. Ok, bueno, antes de esto, dudas de lo que vimos en este tema. ¿Algún comentario, algo que quieran repasar, revisar? ¿No? Que a lo mejor ahorita tienen dudas en la serie, ¿no? Bueno, entonces déjenme, voy por la. Déjenme un segundito, voy por la. la en una carpeta donde tengo las series y ahorita este la revisamos, ¿no? Mientras vayan bien sacando su serie Ok, ya estoy por aquí, entonces vamos a ver. Eh, ok, nada más que esta cosa reaccione. Ok. Tema 4, serie de ejercicios, la parte 1. Muy bien, ya estoy. Entonces vamos con el ejercicio número uno. ¿no? Voy a abrir aquí la, la serie para que nos vayamos guiando. PDF, tema 4, los ejercicios de la parte 1. Ok, entonces en el primer ejercicio dice que nos piden qué cosa, empleando reglas de equivalencia. Realizar la simplificación de la siguiente consulta, reescribirla en SQL. ¿Ok? Entonces, pregunta: ¿cuánto le que, a qué pudieron ¿A qué se reduce toda esta combinación de predicados aquí? ¿Qué les dio? Dos predicados. ¿Dos predicados? Sí, P1 y P2 negada. P1 y P2 negada ¿Alguien tiene otra cosa? P1 y P2 Pero Supongo que ahí fue porque Hicimos diferente p O la aplicamos diferente Ok ¿Alguien tiene otra cosa distinto? Oigan, parece que nada más tengo como dos alumnos ¿No? ¿Y los demás qué onda? Bueno, ya bueno, durmiendo? se durmieron mande bueno, nada más parece que tengo tres alumnos. ¿Y los demás qué? Se me hace que voy a elegir a alguien al azar, ¿eh? Y si no me contestan, hmm, lo mandamos a final. Bueno, ¿alguien más tiene alguna opción distinta? ¿Los demás qué? ¿Sí hicieron la serie o no? Yo no sé, ¿eh? si no hacen la serie, ya este. Yo avanzo y viene ya otro examen y viene un quiz, entonces. Yo no sé. ¿Alguien más que haya este, intentado esto? No, profe, pero yo no lo pude terminar porque tengo dudas. ¿Hay dudas? ¿Qué dudas? O sea, yo hice el árbol, pero ya después pasándolo a la expresión algebraica no supe cómo reducirlo. ¿El árbol? Sí, aunque no lo piden, lo hice para, como para ver si me podía dar alguna pista para... ¿El árbol de semántica? Este es la consulta localizada. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos bueno, en la serie 1. No, más uno. bien la, la, sería como más bien la, la algebraica, que es, o sea, yo, es que yo dividí la tabla por predicados okay. y la fui a... Creo que hay por aquí el problemitas porque ninguna de las opciones que me dijeron es correcta. Ok. Vamos a ver. A mí me quedó todo en falso. Igual a mí me dio todo false. Es correcto. La respuesta correcta es que al reducir se genera un false. Ok. ¿Quieren que lo resolvamos este? Sí. Miren, sí. miren. Si, si aplicamos tal cual así este, lo, los predicados, vean lo siguiente. Eh, vamos a poner aquí que donde dice. Tal cual voy a hacerlo como va, donde dice where roll. Vamos a ver aquí. Dice we roll igual a líder, ¿no? Entonces les parece si a ese le ponemos que sea un B1. Um, Ok, sería un predicado P1, ¿no? Word roll igual a líder. A ver, déjenme ver. Ok, es más, lo podemos hacer aquí para que veamos la... Vamos a ver. Podríamos poner aquí entonces que tenemos un predicado 1. Y a este predicado 1, ¿qué operación le vamos a hacer? igual a líder. Ok. Pero después, ¿qué hago? Acuérdense esto en términos de variables. A P1, ¿qué, qué, ¿qué escribiría después? ¿Qué operación le vamos a aplicar a P1? Conjunción. Una conjunción, lo voy a poner ahorita, así. ¿Una conjunción con quién? Negado de P2. No, no, no. Pero aquí está negado todo desde el principio, ¿no? Con el sí, negado con de el... P2 sí. y P3. ¿Ah, lo podemos poner así, P3, que sería un predicado 2. Y luego sería un or Una disyunción. ¿no? Una disyunción con... P3. 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 Cerramos paréntesis y después vendría qué cosa. Con, con conjunción con... con proyecto no, diferente 5. El negado de P2. Sería el negado de P2, P2. ¿verdad? Negado de... P2. Ok. Y luego... Conjunción. Una conjunción con P3. P3. Ok. Conjunción con P3. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué se les ocurre aquí? Si se fijan, ¿dónde podríamos aplicar reglas para ver si cancelamos algo? Pues normalmente la técnica sería tratar de ubicar los mismos predicados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos predicado 2, predicado 3, predicado 2 y predicado 3. Entonces, ¿qué, qué me conviene este, trabajar primero? No me convendría tanto estar distribuyendo P1, ¿están de acuerdo? ¿Por qué no me conviene? ¿Por qué no me conviene? Porque si, si distribuimos P1, pues como que no vamos a reducir mucho, ¿no? Me conviene trabajar más con estos. Con estos términos, ¿no? Entonces aquí si alguien proponía, ¿qué, qué estaban proponiendo? ¿Qué dijeron ahorita? Leyes ah, de De Morgan. Ok, ¿qué podríamos hacer aquí? Sería la P2 negada, conjunción P3 negada, es lo mismo que eso Ok, o sea, voy a distribuir el. el es como si distribuyéramos el negado, ¿no? si ¿Sí están todos de acuerdo, ¿se acuerdan de eso? O sea, este negado lo voy a distribuir a este paréntesis. Sí, separado. Ok, entonces eh, ahorita P1 lo voy a dejar este pendiente. Y entonces voy a distribuir esto. Entonces, si lo distribuimos, ¿qué me quedaría? El negado de P2. Y el negado de P3. Ajá. Pero aquí cambiaría a. ¿Todos están de acuerdo? Y ahora me quedaré aquí el negado de P3. Ok. Ahora eh, podría, si se observan, ya me quedaron puras conjunciones, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Están de acuerdo que puedo quitar paréntesis? Y de hecho es aquí. ¿No? Porque están al mismo nivel de jerarquía, entonces puedo quitar. Ahora eh, nótese que puedo, puedo hacer con mutatividad, ¿no? ¿Qué les parece si hago esto? Eh, pongo aquí el negado de este negado, lo pues simplemente intercambio, ¿no? Ambos son negados aquí. Pues simplemente puedo hacer esto. No altero nada. ¿Están de acuerdo? Sí. Y, y aquí ya podemos aplicar reglas, ¿no? ¿Qué, qué me da si hago el, el negado de P2 con conjunción con el negado de P2? negado de P2, P2. Ajá, entonces aquí puedo simplificar y puedo poner nada más 1, ¿no? Así. Y esto sí se sigue quedando, ¿no? Entonces aquí pues ya se ve de entrada un poco más chiquita. Ahora puedo aplicar regla aquí, ¿no? ¿Qué me da el negado de P3 conjunción con P3? False. 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 Entonces aquí puedo poner P1 con... False. Así. Ahora, ¿qué me da el negado de P2 con false? Negado de P2. False. False. No, más, más bien me da, ¿qué Así. cosa aquí? False. false. False, ¿no? Una conjunción con un false siempre me, regla, me dará qué? False. Y Igual finalmente, ahí. P1 con false. False. va a dar. ¿Vale? Entonces, más o menos vieron la técnica que usamos. Aquí en, este, en, este, en estos ejercicios lo que hay que tratar es de este ver qué reglas se acomodan ¿no? o qué podemos hacer para cancelar términos. Ok. El tip que los puedo dar es que en los ejercicios que hacemos aquí. Eh, pues siempre van a tender a llegar a algo pequeñito, ¿no? Si, si obtienen algo más grande de lo original, pues algo andamos haciendo mal, ¿no? Ahora, ¿qué implica esto? Que sea un predicado, ¿Qué, qué, ¿qué implica este resultado? A la hora de pasar esto a SQL, ¿qué va a pasar? No va a dar nada, no vamos a obtener registros. Obtendría cero registros. Entonces, eh, no es que me. En, alguna, en algún semestre un alumno me decía, no, pues es que me va a marcar error. Eso es falso. La base datos no nos va a decir hoy estás mal, ¿ok? Más bien que va a provocarse que me genere cero registros, o sea ningún registro cumple con esta combinación de predicados, ¿no? Porque me está estás generando conjuntos vacíos. Por lo tanto, cómo quedaría reescrito el SQL? ¿Qué, qué, qué llevaría aquí en en la cláusula WHERE? Hay algunos manejadores que sí me permiten poner, pues tal cual un where false. Ok, pero en el caso de Oracle no me lo permite. Ok, o sea, hace una solución que digo, para efectos de la teoría no hay problema, podría poner where, o sea, todo el select, select, todo lo que me piden, y en la parte de where pondría qué cosa? Where false. Puede ser, o en otros manejadores que no soportan esto. O poner, pues, ¿cuál, qué, ¿qué expresión me puede generar un false? Así. Esta, de esta manera podrían haberlo reescrito. Cualquiera de las dos estaría bien. ¿Ok? Entonces, para los que no les dio este false, ¿quedó claro cómo, cómo llegamos a este resultado? Sí. Okay. Sí. Ok. Entonces ahí chequen, por favor, en qué se equivocaron, por qué no les dio false, ¿no? Chequen bien ahí qué pasó. Y si, si hay dudas, pues me, me avisan, ¿no? Ok. Sí, sí. Bueno, pasamos al ejercicio número, número dos. Este, en el ejercicio nos pide la gráfica, el, el query graph y el árbol de operadores, ¿no? Entonces. Vamos a ver, entonces les dicto cómo quedaría la gráfica. Bueno, este ejercicio vale 5 puntos si lo tuvieron bien, si no, pues ni modo, ¿eh? 0 puntos. O sea, lo correcto es llegar al false. ¿Vale? Ok, en el ejercicio 2, la gráfica del query les quedaría. ¿Cuántos nodos tiene su gráfica? 4. 4. Sería ER, AE y una proyección. Ok. Entonces, entre los nodos de E y R, ¿qué, qué, qué llevaría en el, en el conector? Nombre. Es una proyección, ¿verdad? Que R es el resultado, entonces llegaría el nombre entre E y R. Y entre P y R sería también? Nombre. El nombre, muy bien. Ahora, en la liga entre E y e debería de llevar qué? Un join. Un join, ¿no? De e. empleado id igual a, a. empleado ID. Uh -huh. Ok. Ok. Y entre P y AE. También, también nada más que con proyecto ID. Sí. Ok. Y por último, en AE habría por ahí una especie de conector recursivo, ¿no? En AE. Y con duración. Con duración mayor a 15. Y así quedaría la gráfica. ¿Vale? Ahora, en el inciso B, que nos pide, si no hay dudas, el árbol de operadores. Eh, ¿Quién me dice? Pudiera, aquí seguramente vamos a tener respuestas diferentes porque puede haber múltiples soluciones. Eh, pero digamos, vamos a tratar de poner el que pudiera ser más eficiente. ¿Ok? Entonces, vamos a, voy a ponerlo aquí más o menos rápido. Eh, que este, ¿Quién está hasta abajo en las hojas? Estaría, estaría E. AE. Yeah. Y proyecto. ¿Qué, qué, ¿Qué proponen para que esto sea óptimo? ¿Qué podríamos hacer primero? Un join entre E y e Lo primerito es hacer un join, sería lo más óptimo. Pero es que no, no nos dice que lo optimicemos, ¿no? Nada más nos dice que... No nos dice, hace... sí, yo, yo entiendo ah, que no, pero vamos a hacerla, a practicarlo, ¿no? O sea, si tienen... Ah, o, sí. por, por eso les digo, o sea, si tienen otra respuesta, está bien, nada más que vamos a, a tratar de hacerlo... Bueno, ok. Sí. Si sí, no sí, lo hiciéramos sí. óptimo, aquí tendríamos que poner, ¿qué cosa? Un join, nada más para que comparen su respuesta. Y de aquí tenemos que hacer un join, ¿con quién? Ok. okay. Aunque también, ¿qué otra cosa pudieron haber hecho? Primero el join entre quién y quién. A y P. Entre no, A y P no podemos hacer join entre ellas, ¿no? Más bien sería entre quién. Entre E el... y P. Y el resultado lo ligamos con AE. O sea, es equivalente, ¿no? Si lo tienen así, también está correcto. Bueno, y luego ya que tenemos estos dos, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos aquí? Una selección. Una selección con el predicado que aquí les marca, que sería la, la duración de qué. mayor a 15. Mayor a 15. 15. Ok, y finalmente una. Proyección. Proyección. O sea, esta sería la respuesta correcta, nada más que pues es un árbol que no está optimizado, ¿no? Ahora sí, entonces les preguntaría, ¿qué podríamos hacer para optimizarlo? Aplicar primero la selección. Ajá, muy bien. ¿Esta selección a quién la podemos aplicar? Ay. AE, ¿no? entonces aquí podríamos, lo voy a poner así, aquí podríamos haber puesto este predicado. Ok. Y entonces esta ya la quitamos. ¿Y qué pasa con las proyecciones? Aquí pudiéramos haber filtrado, ¿no? Eh, nada más me. ¿Qué cosa podría haber seleccionado únicamente? El nombre. El nombre, ¿verdad? Porque me piden el nombre. Entonces, aquí puede haber seleccionado el ID y aparte, ¿qué más? Y el nombre. Necesito el ID para hacer Join, ¿no? De aquí, ¿qué, qué me sirve? Si ya hicimos la selección. Aquí puede haber aplicado otra proyección y qué cosa puede haber seleccionado, nada más el, el ID de empleado, ¿no? para poder hacer Join. No necesito más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de proyecto qué es lo mínimo que necesito? El ID y el nombre. ¿El nombre del puesto también me piden? ¿No me piden el nombre del puesto, sí? Ah, sí, cierto, miren. Es entonces, el nombre del proyecto, ¿no? De proyecto, tienen toda la razón. Ah, es, es proyecto expuesto. Es Creo que hasta arriba está la tabla. ¿Es el ejercicio 2, no, profe? Es el ejercicio 2, ajá. O sea, ¿sí, sí piden lo mismo. Sí, proyecto Pero. hasta arriba está el modelo. Ah, es proyecto, perdón. Sí. Entonces, sí. nos piden el nombre del proyecto. Ok, entonces sí, necesito el ID del proyecto y necesito el nombre. Ok, y entonces ya con estas selecciones este, me queda. La consulta, un poco más eficiente. Pero bueno, no importa. Si lo tienen así sin, sin, sin optimizar, está bien. Entonces vale cinco puntos. Este. ¿Qué vale? Cinco puntos. Su gráfica. Okay. Y cinco puntos. El arbolito. Profe, entonces a él -E le aplicamos el, la proyección y la selección, ¿verdad? Ajá. Estas dos. Okay. Para Igual. hacerlo un poco más óptimo. Este. Ahí tampoco importa entonces el orden. Aquí eh, Bueno, conviene más primero la, la selección para que. Para que ya no arrastres la duración. ¿Vale? Ok, gracias. ¿Podría repetir, por favor, el query graph, por favor? ¿Todo? Ok. Eh, básicamente tenemos cuatro nodos. Tenemos el nodo E, el nodo AE, y entre ellos está el join, que sería con empleado ID. ¿Ok? En AE tenemos una liga recursiva, que sería la duración mayor a 15. Y luego tenemos entre P y AE, una liga que sería con proyecto ID. ¿Si ¿Sí hasta ahí vamos bien o ya me fui muy rápido? Sí, Va bien. Muy bien. Y por último sería... Una liga entre con R, con el nodo R, sería una liga de E hacia R, y ahí es una proyección con el nombre. Y la otra sería de proyecto hacia R, que sería también con el nombre, otra proyección. ¿Ok? Gracias. ¿No de qué? Este ya no nos dio tiempo de, de, de terminar la serie, ya que se acabó la clase, entonces, pues. ¿Cuándo les puse de fecha de entrega? ¿Hoy? ¿Esta serie? Sí, ok, entonces la voy a recorrer si quieren para el martes. Suertudos. ¿No? Este... ¿Profe, ¿El martes Y sí. a hacer quiz? Y el, Ajá, el martes hacemos quiz del tema 4. Terminamos de revisar la serie de la parte 1 y pues recorremos la, la entrega. No, Ahorita lo actualizo en Classroom. Y la entrega de la práctica, este, pues si quieren la pongo para mañana para que no tengan un poco más de tiempo, ¿les parece? Sí, profe, gracias. Para el Yo, bueno, a mí me surgió una duda rápida. El siguiente ejercicio, donde dice, en, creo que es el segundo, AND, no, el penúltimo and, donde dice rol not igual a analista. Ajá. Ahí. Este, yo puedo definir mi predicado como rol igual analista y lo, neg y lo niego, es lo mismo. Ah, es que aquí está. De hecho, es un error de sintaxis, ¿no? Ah, ok. Sí. Es que esto no es algo válido en SQL, ¿están de acuerdo? Okay. Sería not, roll, analista. Not oh. role, este, or not, roll. Huh. Más bien sería diferente, ¿no? Sí, con los diferentes, las necesitas... dos Rol diferente, no me he dado cuenta de ese detalle. Hince. Eso no, no corre en SQL, ¿no? Este, ah. Sí, ahí por favor ponle, este, debería de ser or rol diferente de analista, ¿no? Ah, ok, vale. Vale. Sí, lo corrijo también. Ya tengo mucha tarea, ya me pusieron mucha tarea. Bueno. Muy bien, chicos, entonces los dejo porque tengo una, tengo una reunión. O no sé si alguien tiene alguna otra duda. No, profe. Ok. Cuídense entonces. Buen fin. El lunes es puente, ¿verdad? Bueno, no nos afecta, pero es puente. Ok. No compren mucho. Es el buen fin. Más poquito. Ni dinero hay. Ni dinero. Sí, mejor ahorrenlo porque estos tiempos, este, mejor hay que ahorrar. ¿no? Tiempos tan complicados. Sí. Quién sabe. Y luego ya vieron, ¿no? Que los números están incrementándose. Pues no, bueno. Así que estamos lejos de. No sé cuándo va a acabar esto. En fin. Dice: trataré, dice: soy comprador compulsivo. La verdad es que sí, luego hay unas ofertas interesantes, pero bueno. Eh. Bueno. Cuídense, nos estamos escuchando la siguiente semana. Cualquier duda de sus prácticas, estamos ahí en contacto vía grupo, ¿vale? Gracias, profesor. Bye, hasta luego. Gracias. Bye.